Buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos de safari. Como ya vieron en el título, vamos a estar probando mi cámara nueva. Para los que no sepan, la compré hace un par de días. Llevo pocos vídeos aquí en YouTube y estaremos probándola hoy, sacándole fotitos a los animales. Así que espero que me acompañen. Para los que no me conozcan, yo soy Lena. Llevo 60 días en México y estoy explorando este bonito país. Los que quieran saber un poco más de mí, hay un video que hice, uno de los primeros, donde hablo un poco de mí, donde digo 50 cosas sobre mí. Obviamente ese video no podía faltar para una youtuber principiante. Y bueno, vamos a empezar. Acabamos de llegar al safari, nos dieron unas mascarillas bastante bonitas adaptadas al lugar y en primer lugar haremos una pequeña ruta exclusiva con un coche abierto para poder ver mejor a los animales y poder alimentarlos. Después de eso haremos un pequeño tour en coche donde ya podremos ver a los leones, obviamente el coche cerrado para que no nos puedan atacar. La ruta exclusiva solo la puedes hacer si reservas por internet y eliges el animal que quieres ver para poder alimentarlo, ya que tiene que ser con personas que trabajen aquí y los responsables del lugar para que obviamente no te pase nada. Y bueno, acaba de llegar Raulito. El primer león que van a ver en este video. ¿Cómo va tu blog? ¿Te estamos dejando sola? Creo que bien, ¿no? ¿Te has escuchado sí. Muy parlanchina? He estado grabando, practicando un poco, tomando algunas fotos. Ya verán ahora cuando vayamos a visitar a los animales, les pondré algunas tomas, algunos videos para que ustedes vean mis habilidades como fotógrafa. ¿Cómo van tus fotos, bien? Ahí van. ¿Qué has sentido? ¿Que sí o...? A ver, tampoco he visto animales así para tomar fotos, ya que aún no hemos empezado el safari. Pero sí he hecho algunas cosillas que he visto por aquí, algunos videos. Que iré incorporando. Ahorita, perdón que te interrumpa, la ventaja es que yo voy a ser tu chofer, chofer de confianza. Si tú me dices, Raúl, detente, quiero capturar a ese ñu, lo vas a poder hacer. Y nada, y, o sea, nada de que arranco y nos vamos ahí cuatrapeando. O sea, tienes tu tiempo, no hay pretexto. Vamos de una vez, ¿no? Me gusta. ¿Vamos de una vez? Sí. Vamos con las imágenes. Primera parada, los elefantes, los tenemos aquí cerca. Voy a tomarle un par de fotos y videos a ver cómo quedan. Y bueno, déjenme saber qué les parece, si saca buenas fotos o no. Ahora se las pongo. Aquí viene la cebra porque sabe que hay restos de comida y está viendo a ver si le cae algo. Ahora estamos de camino a ver a los flamingos, a los hermanos de Raúl. Vamos a saludar a la familia. A la familia. Aquí está Raúl entre su familia. Hace muchísimo calor, no sé si se me va a ver, pero aquí estoy con los flamingos. Es la hora de comer. Tengo un árbol enfrente y no me refiero a Raúl. Aquí tengo a los flamingos detrás, están dando un chapuzón mientras se comen su almuerzo. La verdad es que me gustó bastante, son súper tranquilos, no son agresivos y como que cuando comen
como que me hacen cosquilla en la mano. Pero estuvo súper guay la experiencia, la verdad. ¿Me puedes picar ahí en la cara? Sí. Sin albureo. Mucha gente. Ah, aquí, para que afoque. Sí. Ah, Raúl, eres un perro sucio. Acabamos de terminar la ruta con el coche abierto, ahora toca ir a ver a los leones. La verdad es que estuvo súper guay, hubo una cebra que casi me patea. Sí. Vimos a los flamingos, les dimos de comer, pudimos alimentar a los elefantes. Y es momento de Raulito chofer. Te prometo algo, nos vamos a tomar tiempo para que tomes buenas fotos, nada de que arranco, me quedo quieto. Si tú quieres fotografiar un ñu, me dices, Raúl, le quiero tomar foto, una fotaza a ese ñu y yo voy a estar ahí al 100. Tremendo ñu que vamos a ver. Tremendo ñu. Espero. Por cierto, a Raulito obviamente también le regalaron una mascarilla para estar aquí. Tremendo sapo, renacuajo. Tremenda rana. Vean qué rana. Patas tan largas. Y bueno, de paso decirles que hace muchísimo calor, les aconsejo que si vienen, vengan con muchísima agua y con pantalón corto porque de verdad que estoy sudando muchísimo. Lo bueno es que ahora ya nos vamos con nuestro coche. Gracias a Toyota pudimos hacer esta ruta. Pero bueno, allá vamos. Aquí pueden ver detrás mía una jirafa muy cerquita. La verdad es que está súper linda. Miren qué bonita. Aquí tenemos al animal, uno de los más bonitos, tranquilos. La verdad es que ahora mismo, como vieron, estaba súper cerca aquí, pasando, pero se dio cuenta que le íbamos a tomar una foto y se alejó. Le dio pena, ¿no? Le dio, no, es como yo, le dio pena grabar. Vergüenza, diría yo. Pánico escénico, diría yo. Pánico escénico. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cómo está usted, señor dromedario? ¿Le tratan bien aquí? ¿Tiene suficiente agua? Se está alejando ya. Tan feliz. Y ahora vamos en busca del siguiente animal que tenemos por aquí. Un rinoceronte. Un dato curioso es que estos rinocerontes están en peligro de extinción, ya que los matan por su cuerno porque sirve para muchas cosas. Y un dato curioso que no creo que ustedes sepan, pero es muchísimo más caro que la heroína. O sea, lo hacen polvo y lo venden y es más caro que la heroína. Espero que nadie tenga en mente el precio de la heroína. Pórtense bien, coman muchas frutas y verduras y dejen esas cosas. Y vamos a seguir. Siguiente animal que tenemos a la vista es un avestruz. ¿Por qué cerraste la ventana, Elena? Lo iba a decir, cerré la ventana porque de verdad que no sé, siento que los avestruces son muy agresivos y siento como que está muy cerca, ahora lo van a ver. Siento que esta sí te suelta un picotazo y te deja ciego. Dale zoom, dale zoom. No puedo hacer mucho zoom. Así. Ahora me da el culo. Pero te párate un zoom. Sí, espérame. Aquí. No, no mames, avestruz. Dato curioso sobre mí, cuando me despierto, no lo he hecho últimamente aquí con Raúl, tengo que decirlo, pero normalmente cuando me despierto hago un ruido rarísimo de avestruz. Les voy a poner el ruido de avestruz para que lo escuchen, pero literal hago así y hago un sonido que es igual que el del avestruz. Me lo dijo alguien una vez, no me acuerdo quién, pero cuando lo escuché dije, eso soy yo. Pero bueno, vamos a seguir. Además tengo que decir que antes, los 15-20 minutos que estuve en el coche abierto, me quemé la nariz. Como pueden ver, está bastante roja. Por no ponerme crema. También pónganse crema siempre. Coméntenme abajo cuál es su animal favorito. Perdona por estas tomas movidas, pero es que estamos conduciendo en busca del siguiente animal. Para los que no sepan, los elefantes se rigen por el matriarcado. Esto quiere decir que la hembra es la que manda. Normalmente siempre es la hembra con más experiencia y la mayor de todas, pero en este hay una excepción, ya que la que manda es la más pequeña y la más joven. Esto es porque cuando los rescataron y estaban en peligro, como que ella era la que tenía más carácter y la que sacó al grupo adelante,
y por ello pues todos los elefantes decidieron ponerla al mando. Sí. También me pareció muy interesante que al comer la líder fue la primera que comió, ya que como es la que manda, todos los elefantes esperan a que ella termine de comer y ya luego se acercan. Me pareció bastante interesante, así que lo tengo que nombrar. Aquí estamos, menos mal que hay una ventanita para poder asomarme, pero pronto se vienen los leones, así que vamos a tener que cerrar todo y esperar que no tengan mucha hambre y que no estén despiertos y dispuestos a atacarnos. Pero bueno, vamos a seguir. Con estas tremendas piernas alimentas a unos 4 o 5 leones, yo creo, entonces que no los vean, ¿no? Que no le echen el ojo porque... Aquí estoy con mi amigo. ¡Se va a ir! Oh. ¡Volvió! ¡Qué miedo! O sea, hay un oso justo aquí. Les voy a poner la escena. Dos. Están ahí juntos, así románticos. Pero imagínense que abro la ventanilla. O sea, me come la cabeza. Aquí tenemos a los tres hermanos osos. Parecen tan buenos y tan tranquilos. Bueno, y hay un cuarto en la cueva que acaba de entrar. Qué grande este, ¿verdad? Wow. Tengo que admitir que este vídeo me está costando muchísimo grabarlo, ya que siento muchísima presión de la cámara y ya es como que digo cosas sin sentido y me veo súper, súper tiesa. Presionada, ¿verdad? Presionada muchísimo. Venga, Elena, ya, venga. La verdad es que espero que esto mejore. No sé si tienen algunos tips para mí. Pero bueno, también quería darles las gracias a todos los que me apoyan y los que me hacen creer que lo hago muy bien, ya que pues me motivan a seguir haciéndolo. Y nada, estamos aquí delante del Valle del Rey León. Así que vamos con los leones. La verdad es que nunca había visto a leones tan cerca. O sea, sí los he visto en safaris y tal que he ido, pero siempre están como en una jaula aparte donde no pueden acercarse al coche. Y la verdad es que es súper grande. Bueno, acabamos de terminar de ver a los leones. Estamos aquí con sus presas. La verdad es que tengo que decir que la cámara me está gustando bastante. Sí creo que está tomando muy buenas fotos, buenos videos y me gusta mucho porque no pesa y tiene el touchscreen para enfocar las imágenes con un clic. Así que sí la recomiendo bastante. Por si estás viendo este vídeo para ver qué tal toma las fotos esta cámara, pues yo digo que muy bien. Así que sí la recomiendo. Y nada, ya casi estamos terminando el recorrido, vamos a ir a comer algo, pero espero que les esté gustando. ¿Que les esté gustando quién, tú? Seguramente sí, Elena. No, que les esté gustando las fotos y los videos. Seguramente también. Así que vamos a seguir. Por cierto, casi nunca lo suelo hacer, pero voy a subir una foto mía, obviamente, a mi Instagram con unos swipe up. Así que si tú me estás viendo aquí en YouTube y no me sigues en Instagram, déjame un comentario. Tuve que parar la toma ya que Raulito aquí se piensa que está en... Estamos en un una safari, montaña, Elena. Rusa. No sé si... ¿Qué piensas tú? Pero... Déjenme un comentario y digan: hey, yo te vi en YouTube, vengo de YouTube, muy buenas tomas o muy malas tomas, te falta echarle más ganas. Pero los esperaré en mi Instagram. Y ya estamos casi llegando al final. Vamos a comer algo, creo, porque tengo muchísima hambre. Raulito creo que también ya le está rugiendo el estómago. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. La verdad es que no ha sido un vídeo muy... Videazo. Muy largo. Videazo. O espero que sí. No lo sé aún. He grabado algunas escenas. No sé si he hablado suficiente. O si no, díganmelo. Déjenmelo saber en los comentarios. Uh-huh. Y... ¿Se lo puedo dejar a saber yo? Verga. ¿Por qué debes molestarla? Esto sí, pobre. Me estoy ahogando. Lo pone. Verga. Has hablado demasiado. Lástima que no todo lo van a ver en el video. Me estoy... Ah. Me acabo de tragar un ñu.
Eso, señores, se llama karma. Por quererme molestar, casi se atraganta. Vaya que has hablado suficiente, es lo que quería decir. Pero no todo quedará plasmado en este video. Es lo único que voy a decir. Les prometo, voy a ayudar a que Lena saque lo mejor de ella. Vas muy bien. Échale ganas. Lena es la persona más divertida con la que he grabado videos fuera de videos. Es raro, no sé cómo explicarlo, pero en los videos todavía te falta sacar un poco. Sí. Se acepta la crítica constructiva. Se acepta. Y se intentará mejorar. Y bueno, nos estamos viendo. Suscríbanse, dejen un like y nos vemos en el próximo video.